Autores que se llama Pacto, otro que se llama, se me olvidó, donde está que me olvidé, que se refiere más bien a los sistemas agroalimenticios, con sus componentes sociales. Y la última que se refiere más bien a territorio, innovación y territorios, IT se llama. Son tres equipos y somos tres. Tres instituciones, el CIRAD, el INRA, que es el Instituto Nacional de Investigación Económica, y ¿qué más? Y Supago. Y Supago, eso. Entonces, de manera muy rápidamente, ¿qué son cuáles son mis referencias propias? Pues, entonces, mis temas de trabajo se refieren, por un lado, a todo lo que se refiere a organización de los productores frente a tal o cual temática. Que sea una temática técnica o social o organizativa. Que se refiere también a lo que llamamos innovación, o sea, innovación en su sentido, tal como lo dice ISTO, innovación sociotécnica y organizacional. Entonces, tanto como el proceso mismo, o sea, como varios actores logran unirse frente a tal o cual problemática. Otro punto, lo que llamamos investigación o investigación-acción, investigación participativa, o en francés que ya ha sido retomado, que es innovación. ¿Cómo? Innovación. Investigación. ¿Cómo? No, investigación de partenariado. Participativa. No, partenariado. Partenariado. Que sí, que es una palabra que ya está retomado por los españoles, por la primera en contar. trabajando pues, siempre con la gente con lo que llamamos entrevista abierta o semi abierta o semi ¿cómo dicen? Semi cerrada, pues, semi estructurada. Entonces yo trabajo en varios casos en América Latina, en varios países, también en África mucho menos, y en Francia siempre en los temas de construcción común, pues, de una problemática, de una temática, con agricultores, con investigadores, con etcétera, con mucha gente. Trabajando también mucho en lo que hablamos hace poco de la multifuncionalidad, o sea, cuáles son las funciones distintas de la producción agrícola. O sea, que fue la famosa ley en el 99, pues, en Francia, la ley LOA, Ley de Orientación Agrícola. Trabajan eso en los departamentos de Guadalupe y de La Reunión. Y también en la cuestión de café, de cacao, por eso. Pero no conozco mucho, no conozco nada a nivel como usted, pues, de cacao y café. Solamente lo conozco tanto a nivel social como de programa, porque también la función social, por supuesto. Entonces, pero, solamente no sé si hay tiempo para darle unos puntos, o sea, unas descripciones de mis ejes de trabajo. Entonces, en participación o partenariado, ¿cuáles son los factores importantes en eso? Es la participación, para nosotros no se considera como ir a buscar tal o cual persona, tal o cual campesino, para asociarlo de manera pasiva. Siempre se refiere a un proceso con la co-construcción, de una co-construcción tanto de la problemática como de los productos esperados, como de las fases, de las distintas fases. Entonces, hablando de co-construcción, no hablo yo solamente de los investigadores y los productores, pero también hay muchos actores que están metidos de manera directa, o sea, por ejemplo, en tal o cual cadena, o de lo que llamamos los que no están metidos de manera directa, ¿qué llaman ustedes? Ya se me olvidó la palabra. ¿Cómo lo llaman? No puse la... Intermediario. No son los intermediarios, son los... ¿usuarios? No son los usuarios, pero... Consumidores. No la palabra, dijo José. Ando perdido. Actores. Aliados.
Los aliados, oui. Oui. El problema es que hay una palabra que no se ocupa en francés, que es muy interesante. Se ocupa solamente en... lo ocupan los sociólogos, se lo ocupan todos. Sí, todo. Entonces, bueno, sabiendo que, por ejemplo, lo que han visto en Venezuela, que unos que son aliados al INSS, o sea, que participan, pero que no están metidos en la misma cadena, tal como el que hizo su propio café, sí, que fue, era un extensionista o no sé qué, él realmente se puso como actor, pues, de la cadena. No se puso un solo, sino de manera progresiva. Bueno, lo importante, sí, para retomar lo que se decía hace poco, es que en lo que llamamos un proceso de investigación-acción, es que son varias metas. Hay una meta clásica para nosotros investigadores que es producir conocimientos y artículos, etc. Eso es el clásico. Lo medio clásico es que hablando de investigación acción, hacemos todo una transacción, una construcción común con otros actores, donde vamos a definir los objetivos. Y por supuesto, los objetivos también se refieren a acción, a resultados, que sea a nivel técnico como organizativo. Eso, trabajando en investigación acción, vamos a participar, entre comillas, a descubrir o a facilitar tal o cual forma de organizarse, tal o cual forma de sembrar o tal o cual variedad, no sé qué, a nivel técnico. Eso es importante ver este, uno que es más dirigido hacia la acción, de investigación en acción, y otro hacia la investigación, que es publicar y generar conocimiento nuevo. Y otra cosa que es importantísimo son todo lo que se refiere a los aprendizajes. O sea, los aprendizajes que, por supuesto, tanto a nosotros como investigadores como a los demás que están con nosotros, les va a darles más capacidad para el futuro. Por supuesto, es un proceso educativo. Podemos llamar, yo puse autonomía, pero son lo que los sociólogos o los educadores, educadores llaman el aprendizaje. El aprendizaje, bueno. Entonces, yo retomé, hablando de investigación, así puse lo que me parece cuatro elementos importantes, entonces, como un resumen. El encuentro entre una voluntad de investigador, de investigación, pues la nuestra, y una investigación de algo, que algo que no haya, una voluntad de cambio, puse. Después, un segundo punto, que es, se trata de un trabajo colectivo, común, asociado de nosotros como investigadores y otros actores. Que no son solamente, insisto en eso, los productores, pueden ser extensionistas, pueden ser industriales, pueden ser políticos, etc. Siendo toda esa gente, teniendo su propia opinión. El papel nuestro será tratar de lograr a construir, co-construir una decisión común. Entonces, todo eso ya, doble objetivo, marco objetivo, todo eso ya lo hemos discutido. Entonces, yo insisto en eso, que es reflexión propia desde muchos años, que nosotros como investigadores no es pura broma de pensar que podemos ser neutros o independientes. Estamos metidos. Yo lo puse como implicado, no me opongo. Tenemos responsabilidad, vamos a asumirlas frente a los demás y frente a nuestra institución. Bueno, todo eso ya lo platicamos. A la palabra que buscaba platicar con Ezequiel, pliego y condiciones. Eso lo puse buscando una palabra. Bueno, hablando de innovación, yo insisto en sistema de innovación. Entonces, nosotros hicimos algo muy interesante, el sistema de innovación, cuando lo dicen en inglés, el SI, es toda una escuela en cuanto a la investigación,
no es tan nueva. Lo importante que para nosotros nos permitió, hicimos un taller con personas de afuera en agosto, con gente muy interesante, que toda esta gente, desgraciadamente habla inglés, pero digamos que han construido un cuerpo teórico para justificar nuestras acciones como investigadores un poco entre comillas especiales frente a los colegas. Eso hablando de manera un poco abrupta, por así decirlo. O sea que no es tan fácil para nosotros cuando hacemos, como estamos trabajando como sociólogos, trabajando con la gente y dónde está tu publicación y eso que no, en qué revista. Sí, es muy importante lograr construir un cuerpo teórico que sea reconocido a nivel internacional. Es lo que poco a poco se está reconociendo. Entonces, hasta en español, por encontrar mucho en ese enfoque del sistema de animación, lo interesado, yo tengo unas referencias grabadas en mi computadora. Pero si tiene interés, le puedo entregar eso y se encontrará muy fácil. Y uno de los padres de este enfoque es un holandés, que se llama, empieza por una K su nombre, pero... Van Houten. No, empieza por una K. Ha sido traducido en español pues, hace 2 años, un artículo que salió en la revista inglesa que se llama IJAR, International Journal of Agricultural Research, Governance, and no sé qué, ¿eh? La S era Ecology and Environment. Que salió en el 2010, 2011, no sé qué, que ha sido traducido en español. Yo la tengo, pero se puede encontrar también en internet. Por lo que necesita ese tipo de trabajo, no hay problema, les comunico, solamente les solicitaré que me hagan un resumen de mi página para extraer el jugo sano de cada artículo. Bueno. Yo quiero insistir que una innovación nosotros nunca lo hemos considerado como un proceso lineal. Bien, viejo, recuérdense lo que escribió el tan querido de, ¿cómo se llamaba? En el 1900 y pico, al inicio de 20, el que tuvo un premio Nobel en cuanto al ciclo de innovación. Schumpeter. ¿Cómo? Un buen economista. ¿Ah? Schumpeter, ¿no? Ah. Esa Schumpeter. Ah, eso. Schumpeter, bueno, lo podemos contestar con cualquier cosa, pero es cierto que él es una referencia que nos permite sustentar. Que son referencias de los años 20 y los años 40, la referencia que tengo yo. Bueno, todo eso ya, a todo eso más o menos lo dije. Entonces, ¿cómo lo pueden ver? ¿Ya? Yo puse una cosa un poco entre comillas provocativa, hablando de rutinas defensivas. La rutina defensiva de una escuela viene de investigadores gringos. Si dice igual, defensive routine, pues, como en francés, con R-O-U, no con la U solamente. Que es muy interesante porque demuestra de ellos que. Como economistas, no es tan fácil para todos nosotros y los demás salir de una rutina. Esto es una rutina, ya no acostumbramos a hablar de tal o cual forma, de tal o cual cosa, etc. No es tan fácil pensar en innovar, o sea, cambiar, salir, botar la rutina clásica para evolucionar. Entonces yo puse solamente, pero ya creo que ya dije todo un punto clave en cuanto a que repensar todo este proceso de innovación, siendo la innovación un proceso que se traduce por un producto, entre comillas, producto final, pero siendo lo más importante todo este proceso que implica, que incluye a varios actores. Bueno, entonces... ya, todo eso, la innovación como proceso, bueno, justo, sabio, eso ya... Y está, tanto lo importante, yo estoy diciendo lo interesante, es que una innovación individual no se refiere al mismo tipo de proceso que una innovación, entre comillas, colectiva.
C'est que l'innovation individuelle et l'innovation collective, no digo yo que son se oponen, pues son dos procesos distintos. No se puede decir que por la única innovación colectiva estará la innovación individual. Y de alguna forma la suma de innovaciones individuales no se traduce por una innovación colectiva. Entonces, solo eso para la ANT, que es la teoría de Actor Red, lo hablamos ayer, por eso que puse un punto de manera rápida, lo hablamos, ¿no?, con uno de ustedes. Empezó en los finales de los años 90 con una escuela francesa que hablaba de la sociología de la traducción. O sea, de la traducción en el sentido figurado de oponerse varios puntos de vista con referencias distintas, hay que traducirlos, entre comillas traducirlos, en el sentido figurado, en una pregunta común. O sea, todo el trabajo de los intermedios, como cuál es la palabra que se ocupa, ¿no? Se me olvidó en inglés como cuál es la palabra. No, de los intermedios o de los... Intermediarios. Intermediarios o mediantes. Mediadores, eso será más correcto. De los mediadores es todo este proceso de traducción, sea lograr que se junten demandas expresadas de manera distinta, con objetivos que sí pueden ser también distintos. De todo ese trabajo de traducción para nosotros sociólogos significa que lograr que se ajusten las demandas distintas al inicio, para tener una demanda común, colectiva. Entonces, si hay otra cosa, lo que quería presentarle en dos minutos nada más, una cosa que en la opinión mía sería interesante que se desarrollara allá en Venezuela, en la universidad, teníamos un curso, digamos, de un poco especial que una persona del CIRAD y del IAM del otro lado de la calle organizaron y que hicimos en español en Costa Rica el año pasado. Se refiere a todo lo que se llama la entrevista semiestructural. Y de un punto de vista, digamos, entre comillas, de sociólogo. Generalmente la gente, tanto cuando hicimos el curso en francés como en español, el 80% de la gente son de ciencias duras. Pero sí se preocupan por cómo lograr encuestar o entrevistarse, más bien, mejor dicho, entrevistarse con los mismos productores, que son de un otro mundo. Y ese curso se basa entonces en más o menos, ¿son cuánto? 30, no, 60 horas, no sé, de cursos que hay que hacer por internet. 60 horas, no me recuerdo la... Y después son 15, son 2 semanas de trabajo al campo, junto a hacer encuestas, en base, o sea, hacer un trabajo en base a una demanda, traducir a... O sea, que el grupo de investigadores de varios países que no tienen la costumbre tienen que meterse junto y traducir en el sentido figurado otra vez, traducir la demanda de institución en pregunta de investigación y que hay que, a la cual hay que contestar cuando las encuestas semiestructuradas o abiertas frente a los actores. Entonces, eso sería un poco una posibilidad, habrá que discutirlo. Yo solamente puse aquí, volví a empezar hace poco a escribir en español. Unos puntos, por eso lo encontrarán en el sitio de Tierra. Como pueden ver, ya escribí en el momento en todo el tema que presenté. Muy bien.
Bon, para todos, las presentaciones son disponibles. Se puede recuperar todo para entregar. Ok. Il faut récupérer.